hacemos y así. Y luego la gente llega, ya no sabes, o sea. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si es, no puedo creer 5 temporadas, estoy muy contento. Y hoy, gente, el día de hoy, así es, tenemos una invitada increíble. ¿Para qué le doy vueltas? Ya la conocen. ¡Lisbeth Rodríguez! Se me ¿estás? Cayó la ¿Cómo estás? ¡Amigos! Gracias por invitarme. ¡Qué gusto! Vaya que te vemos en todos lados exponiendo infieles. Sí. Pues bienvenida, pasa al estudio. Muchísimas, estás en tu casa. Gracias. Pásale. Me encanta este lugar, está hermoso, es como Disney. Pero con Fer, el ingeniero mágico. ¿Qué él onda? Es Fer, el ingeniero mágico. Muchísimo gusto. ¿Ya has hecho doblaje? Sí. Pues he hecho para National Geographic. Ajá, he doblado como cortos o así. O sea, has hecho esos documentales de, oh rayos, el jaguar estaba escondido no, en la jungla. No, no de ese tipo, más ¿no? como documentales, por ejemplo. ¿Y te ha gustado eso? Me encanta. A mí. ¿Qué onda con lo que han hecho con Exponiendo Infieles? Ha sido una locura. Un desastre, o sea, literal, eso ni siquiera era para hacerle una serie y ya vamos como en el capítulo 1000, 8000. ¿Y te lo imaginaste en el momento? O sea, tú dijiste, eso va a ser un éxito, esa fórmula, o cuando empezaste a hacer el capítulo 1, ¿qué dijiste? No, es que está bien loco, porque en realidad yo lo retomé en el capítulo 3, no, obviamente lo transformé todo, porque yo soy bien metiche, ¿no? Entonces yo como que investigo y busco y todo, y obviamente, ¿no? Como mujer psicópata, en cierto Dios momento santísimo. Es como que... Aquí nadie trae su celular. He revisado el teléfono de alguna pareja, no voy a decir que no, y me lo han revisado. Claro. Entonces, pues hay cosas mágicas ahí que uno sabe qué buscar. ¿Neta es real que el tipo estrelló su cabeza contra una caseta de teléfono, oye, por ejemplo? Te digo, ¿no? Al final del día siempre va a haber gente mala, gente buena, gente loca, gente desquiciada, gente con problemas, pero pues hay personas de todo tipo, ¿no? ¿Y tú no te espantas? De pronto sí. Dices... Sí, ¿sabes cuál es lo curioso de esto? Que yo puedo estar grabando y es como, ahora sea, en el momento yo estoy bien asustada y si veo que se para me voy corriendo porque ya a esas alturas ya todo me da miedo, yo soy bien miedosa. Claro. Ya se ha hecho tan popular la sección, tan popular el programa, que de pronto la gente ya te tiene miedo, o sea, porque yo veo, vi los comentarios, porque veo, va a estar en EDC y todos, no manches, güey, y se etiquetan y ¡ay, corre! O sea, ya sabes. Es de todo, pero la verdad regularmente la gente, nos asedia mucho, ¿no? Y, o sea, literal, que saben que estoy grabando en un lugar y de repente ya está todo el lugar lleno de parejas. Ay, ojalá que llegue conmigo. Es que dinero gratis al final de cuentas. ¿Cuánto dinero les dan? O sea, ¿puede variar? Sí, depende. Depende de mi tiempo, depende de cuánto dinero me quede. Porque ves que grabo hasta 10 parejas en un día o así. ¿10? ¿Y cuántos infieles sacas al mes? Ay, si tienes su gráfica. Fíjate que son más infieles de los que yo quisiera. Hay parejas fieles también. ¿Has encontrado, exacto, parejas? Claro, que... claro. Pero la cosa es exponiendo infieles, ¿no? O sea, han habido parejas fieles súper bonitas y les hemos dado premios, viajes a hotel, cenas. Pero esos no salen en el programa. No salen. A Dios se les arrebata el celular. O sea, literal, me arriesgo a que me den un trancazo. Sí, claro. Pues es que sí, la gente se pone ya muy ya me lo han dado. Pero... ¿Neta? Y sí, Dios santo. Se ha hecho viral en Facebook, en todos lados. Es un honor tenerte. Y nos pediste una escena de una película que se llama La vida secreta de tus mascotas. Ay, sí, es que me encanta esa película. Y más que nada, la perrita. Está obsesionada con un perro que es Max. Entonces, vamos a ver la escena, ¿te parece? Va. Pero bueno, antes te traje unas gomitas porque me enteré que te gustaban las gomitas. Ay, qué están bien lindas porque estas son ácidas y picosas. O sea, no esperas que las gomitas. Voy a probar, muy bien. Sí, me encanta tu trabajo. Lo del doblaje a mí me parece hermosísimo. ¿Qué tal? Me encantaron. Les he encantado para que podamos grabar este video. Muy bien, vamos a ver el video. Va. Venga, Fer. La pasión de la pasión. Yes. What's the matter, Maria? Maria, your face. It wears a thousand sorrows. What is wrong? Oh, what? Oh, tell me, Maria. Save him. Save him! Yes! Yes! Save my true love! Run! Look, fellas, this is not what this looks like. Gidget? Go, Max! Stay down!
¿Qué te parecieron? Me encantan, a mí me encantan. ¿Qué? Mis amigos me decían, porque cuando me mandó el mensaje y me dice, oye, ¿qué persona que te gustaría? Entonces, como, escoge un caballo, un caballo. Yo, güey, pero todos los caballos son vatos, ¿no? O sea, se pensaba como en Spirit y así. Y yo, ay, ni más. ¿Y por qué un caballo? Ay, porque la gente dice que soy un caballo. ¿Por qué dicen eso? ¿Pero por qué dicen eso? No sé, por la sonrisa, por... Todos somos algo raro en internet, sí. Pues vamos a grabar, ¿te parece? Vale, vamos. Me encantan estas gomitas, están muchas gracias. ¿Sí? Buenísima. Voy a salir, de este lado va a estar grabando. Si te equivocas, probablemente la gente va a hacer bullying aquí. Okay. ¿Alguna duda que tengas de doblar? Ok, ¿cómo le haces para que toda la ropa te quede en la maleta? Porque a mí siempre es un rollo, ¿no? O sea, ¿cómo la doblas? Pero no, de voz, de doblaje. ¿Qué? Porque primero los audífonos son muy importantes. Libre para una demanda. Oye, sí, película favorita de Disney. Ay, es que todas me gustan. Ah, y pues. ¿Me vas a dejar aquí sola? Claro. Claro, ¿por qué? ¿Querías que estuviera aquí así? Sí. Iba a ser un poco extraño, ¿no? Así como de. Tengo que estar aquí, Liz. Adiós, amigos. ¿Ahí me oyes, Liz? ¡Oh, sí, te escucho muy bien, mi amor! ¡Oh, vaya! ¡Me ese lado del estudio! ¡No! ¡Muy bien! ¡Todo increíble aquí, Joaquín! Ay. ¡Muy bien! Entonces, ¿nos escuchas? Me voy emocionada, ¿no? Porque de repente uno admira a ciertas personas, ¿cierto? ¿Me escuchas bien? Y no esperas que en algún momento vas a estar compartiendo un espacio. O sea, ¿tú ya me conocías de antes? Sí, claro. Tu trabajo es fenomenal. ¿A poco? Sí, claro. ¿Te gusta el doblaje? Bueno, de Disney. Me fascina, sí, súper. Vamos a ver tu primer frase y comencemos a grabar. ¡Ay, sí! Es un poco más rápido, sí. Es un poco más rápido el ¡ay, sí! Sí, estaba como yo bien lenta. ¡Ay, sí! Muy bien, Fer, el ingeniero mágico va a hacer magia para ti. ¿Eh? Fer tiene una canción. ¿Tú hiciste tu roast? No lo he hecho, ando ahí como que queriendo trabajar ya. Bueno, Fer ya no tiene su roast, pero él tiene su canción. Es mágico. Hace magia. ¿Sabes cuál es su magia? No. Hacer que nuestra... Hacer que mi cagadero se escuche bien. Algo así. No quise decir eso, pero algo así. Se invoca a Fer con esta canción que dice así. Fer, el ingeniero mágico que resuelve los problemas de Liz que evidencia la gente. ¿Qué tal? Eres muy divertida. ¿Sabes qué? Yo cuando veía tus videos, yo pensaba que eras... Porque los de exponiendo sí eres así de... No, a ver, no sé qué. ¿Quién es no sé quién? No, es que depende, ¿no? Obviamente es como el personaje. En ese momento yo soy la defensora del engañado, ¿no? Entonces es como esta cosa de, a ver, si yo mirara ese mensaje en el teléfono de Tavo, ¿cómo me pondría? No, a ver, pero ¿por qué le estás invitando a salir? ¿Qué tienen que hacer juntos? No, es como esto de... Le voy a dar unos consejos a tu novia ahorita que la conozca, porque... No, no va a venir. No, tranquila, no estoy invitada a este video precisamente porque... ¡Ay, sí! Hace cuenta que su emoción es como cuando tus fans van a ver exponiendo infieles. Ni los Simpsons tienen tantos capítulos. Soy un fracaso. ¿Por qué? Es que me sale. Sí te sale. Te sale bien el de perrita. Oye, eres nuestra tercer chica badabun que viene. ¡Viva badabun! Oye, ¿qué opinas de que este es un imperio, Tú eres el... Tú eres... Así como para Disney, Mickey es su representante. ¿Tú eres el Mickey de Badabun? ¡Sí lo eres! Está bueno eso, esa analogía. Sí, lo que pasa es que no sé qué pasa, pero siempre que hablan de Badabun ponen mi cara. Oye, ¿y de pronto no te ha pasado que sí, de pronto la gente se pone así de, oye, ¿te puedo hacer un...? Y se pone a la defensiva antes de que inclusive empiecen a grabar. Sí, no, de repente escucho como, ay, viene esta pinche vieja. O sea, hombre, si ni te me acerques. No, sí, soy infiel, vete, lárgate de aquí, no me grabes. Y es como... Oye, ¿cada cuánto graban? Grabo 3 días por semana. Salen 3 capítulos a la semana. Es que yo soy actriz. Ah, ¿eres actriz? Sí, yo soy actriz. Soy licenciada en teatro. Ah. ¿Estudiaste eso antes de estar ahora en redes sociales? Ajá. Sí, de hecho, nunca pensé estar en YouTube, fue una locura. Pero yo como al trabajo nunca le digo que no, dije, va, lo hacemos y pues mira, ¿dónde estoy? ¿Qué te pasa, morrilla? Pero lo sentí muy, ¿qué te pasa, morrilla? Lo sentí como muy real, más como, ¿qué te pasa, morrilla? ¿Qué te pasa, morrilla? ¡Bien! Bien, Liz, muy bien. Oye, eres rápida, ¿eh? No para todo. Gracias por venir, Liz. Oye, tú eres de Tijuana. Sí. ¿Ya has vivido toda tu vida? Sí, señor. ¿Qué ves en tu futuro? ¿Seguir exponiendo infieles o...? No creo que me vaya a hacer viejita, la verdad, no me imagino así como que... Ay, mijito, de
verdad le eres fiel a tu novia? No. Es que... A mí me encanta actuar, ¿no? Entonces ahorita ya sé que... Muy ser creativo, necesito ser alimentado. O sea... Entonces próximamente a lo mejor hago una obra de teatro. ¿Una serie? Ajá. Algo, ando viendo como manejando ahí proyectos, porque la verdad es que a mí me encanta estar metida en el argüende, ¿no? Y me encanta todo, desde la dirección, ilusión, dramaturgia, hasta escenografía, escenotecnia, gestión, docencia, yo le hago todo lo que te imagines. Aquí nomás, no manches, o sea, eres un estuche de monerías. ¡Señor! No me hubiera sido exponiendo infieles toda mi vida, pero eso es lo que definitivamente tengo mucho que agradecerle. Claro, o sea, pero es algo que me ha dado muchísimo, ¿sabes? Increíbles satisfacciones. Te voy a decir algo que sí me molesta, y eso creo que no lo he dicho abiertamente. ¡Oh, tenemos una exclusiva! Sí. Porque a veces yo estoy así como que bien feliz, y de repente uno se puede sacar un moco, te pica algo, no sabes, y la gente te comienza a tomar fotos de lejos, y es como, amiga, o sea, si quieres me tomo una foto contigo, no tengo ningún problema, pero por favor de lejos no me estés grabando, o sea, eso sí me incomoda, porque es como, oye, no soy un animalito, ¿no? O sea, ya es como esta broma de, amigo, ¿ustedes son pareja? O de que, amiga, tómame una foto, una historia, o sea, es como parte, ¿no? Pero las personas van por el mundo escondiéndome sus celulares como si yo fuera revisando celulares a mi paso, acomódame tu celular. No quiero ver los tags de todo el mundo. Y es que sí me pasa, o sea, de verdad. ¿Te ha tocado ver eso? Veo tanta cosa. ¿Sí? Y cosita, y cosota. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué dice tu novio? No, pues él sabe que es chamba. ¡Pobre de ti! ¡Ay, que le ponga! ¿Qué? ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó, María? ¡Dime ya! ¿Qué pasa? Ah, no, vi que saliste exponiendo infieles. Y le voy a decir, no, yo no salí en ese programa. Ese celular no era mío. ¿Qué? ¿Qué pasó, Tamorilla? ¡Pégale ya! No. Perdón, no te saturé el micro. ¿Qué pasó, Tamorilla? ¡Pégale ya! ¡No! ¡No le puedes creer, Morrilla! Sí, le revisaré el celular, María. No, ok. Morrilla, sí. ¡Sí! ¡Le revisaré el celular, Morrilla! Ahora vamos así como de... ¡Allá voy, mi amor! ¡Ahí te voy, infiel! Ok, eres muy hiperactiva. ¿De dónde sacas tanta energía, eh? No sé, amigo. La chocolate. No sé. Pero sí. De hecho, ya me están criticando en infieles porque dicen, siempre está moviendo la piel. La pierna. ¿Cómo se mueve la pierna? Es que estoy moviendo la pierna y estoy revisando. Pero es como la ansia de, tengo que entubar algo, ¿no? Estoy como... Sí. Y ya se ve la pierna ahí temblando. Hablas muy rápido. Eres muy, sí, muy... Yo creí que yo era hiperactivo, pero no, tú me ganas. Sí, amigo. Wow. Porque somos así. Ok. Entonces me decías como... ¡Ah! Ok, que sea más como, no te vayas al agudo de ¡ah! Okay, no, okay. Hazlo como más como ¡ah! ¿Sabes? Okay. Para que no te lastimes igual. Exacto. ¿Qué onda? Muy bien, Liz. Hay que cambiarle, ¿no? Y cuando estés saltando, ¿qué te latería ponerle? Igual estar buscando como el infiel, es como que fiel, ¿no? O sea, ¿tú qué personaje de Disney crees que sea infiel? Yo creo que Shrek se ha sido infiel. ¿Shrek? Pero no es de Disney. ¿Es de qué, Pixar? DreamWorks, hija. Hola. Qué bueno, tal vez... Ok, a ver, dime personajes y yo te digo cuál de esos mejor. Ok, Goofy. No, es fiel. Rapunzel. No. Fiel. Sí, ok. Flynn Rider, el que anda con ella. Él sí podría ser infiel. Creo que es muy facilote. Ok. Blancanieves. ¿Sí es infiel? Ay, amigo... ¿Sí crees? Bueno, es que vivir con siete enanos está raro, ¿no? Sí, está raro. O sea, sí que... ¡Ay, voy de comer! O sea... Sí, está raro. Siete hombres en una casa, sí, está... Como que te deja pensando. ¿La bestia de La Bella y la Bestia? No, yo creo que la bestia es fiel. Sí, ¿verdad? Porque él tiene buen corazón. ¡Gastón! No, ese sí es re infiel. Sí, ese es re infiel, ¿no? ¿Simba? No, Simba es fiel. Sí. ¿Nala, su novia? Fiel, 100%. También. ¿Nani, de la hermana de Lilo y Stitch? La que andaba con el surfista. ¿Quién sabe, Sí. Es que sí, o sea, ambiente de calor, poca ropa, necesidades económicas para Lilo, como... Ay, Dios. Woody de Toy Story. Hemos visto que Woody se desvive por salvar a sus amigos. Ajá. Pero
¿por qué no salvó a la de los corderitos? ¡Exactamente! ¿Por qué no? ¡Exacto! ¿Y por qué por su chica o sea, la dejó? Es un... No le importó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿seguro? Lo cachó con Jessie. Como Jessie andaba con vos, prefirió ir si no la detuvo. No, pero a vos no le gustan así. A vos le gustan vaqueritas, ¿no? No, por eso. Ay. No, o sea. Pues sí. Por eso. ¿Cómo se llama la de los corderitos? Betty. Ok. Betty descubrió a Woody con Jessie, porque al final del día los dos son vaqueros. Entonces ella no pudo con la decepción y no le quería partir el corazón a vos. Entonces decidió marcharse. Pero como Woody sabía que si iba por Betty, toda la verdad iba a salir a la luz, la dejó que se fuera. Oh. El cubierto que sale, ¿qué podría ser ahí? ¿Es un hijo de ellos? Como un robot en nuestro ambiente humano. Sería como un robotcito en su ambiente juguete. Ok, un robot. Sí. Pero él no es infiel, él es solo un robot. No, él es solo robot. Ok, perfecto. Bien. Muy bien, muy bien. De mis personajes todos son fieles. Andy, Phineas, todos. Son niños. Los niños no tienen amor. ¿Quién sabe? Bueno, Phineas, Isabela y Phineas tenían algo. ¿Te acuerdas de Phineas y Ferb? Y Phineas nunca le hizo caso a Isabela. Pero es que... Él estaba concentrado en sus proyectos. Pero es que él está en sus aventuras, sus proyectos, sí. Sus juegos. Isabela era la que... Isabela la cachonda. Gracias por aclararme estas dudas. Vamos a continuar. Existenciales. Sí. Infiel. 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 ¡Ey! ¡Infiel! ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Infiel! ¡Manifiéstate! ¡Ey! ¿Estás ahí? ¡Infiel! O sea, a veces no es mala onda, no es que neta no quiera tomarme fotos o así, pero a veces estás muy cansado, a veces estoy peleando con el Tavo y es como muy en un trip, así como que no quieres saber nada de nadie. ¿Sí? Y vas enojado, te acabas de bajar y te estás llenando. Ay, no, pero a veces uno sí trae el mood de... Y llega el fan. Sí, y es como, obviamente no quieres hacerle una mala cara y es como, ah, ok. Y luego quiere saludo para sus 15 sobrinos. Y obviamente, y está muy bonito, o sea, ver las reacciones de los niños. Sí, pero también tienes vida, ven, vaya. Pero también somos humanos, ¿no? Y también hay días que nos sentimos mal, que estamos cansados, que estamos tristes, que queremos tirar la toalla. Que creemos que nadie nos quiere, que nuestra vida no tiene sentido, para que nacimos y así. Y luego la gente llega y ya no sabe eso. O sea, también uno tiene que tener su tiempo. ¡Y bien! ¡Ey! ¡Sal! ¡Y bien! No manches tu vida, cuánto infiel. Podemos recorrerlo un poquito atrás, quitar esa última reacción, exacto. Tenemos una escenita más. Esta escena no hay cortes, es una escena corrida en donde ella está peleando. Aquí yo quiero que tú empieces a hacerle reacciones porque está peleando contra todos los animales, ¿no? Ok, va. O sea, acuérdate, tienes que ya, ya, ya. O sea, y hazlo chistoso, ¿no? Ahí. ¡Infiel vas a ver! ¡Toma, toma, toma! ¡Vas a morir! ¡Ya! ¡Infiel, infiel, 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 infiel! ¡Pásenme la silla! ¡Muy bien, Liz! ¡Excelente! Oye, ¿te vi? Sí, así está. Oye, ¿pero a poco no es una terapia estar allá adentro? No, sacas aquí todo el... ¿Sacas todo el furor? El fuad. ¿El fuad? Sí. Oye, quedó muy bien. Y ya vamos al final. ¡He llegado, amor! ¡Ve! ¡Cállate tú! El cállate tú me encanta. ¡Ve ya, mi amor! ¡Eso! ¡Muy bien, Liz! Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¡Que ya terminaste! ¡Wow! Ya acabaste, pero ahora tu turno de dirigirme en ese video, porque yo voy a hacer a los de la novela y a tu novio Max, ¿ok? ¡Excelente! Muy bien. Vamos, estas gomitas de gusano. No manches, te voy a... Oye, déjame pasar. ¿Están en un mozo a hacer de la suma así? Dale a ella, no seas envidioso. No, ¿qué? No, ¿qué? ¡Ela está acá! ¡Venga, venga, venga! Yo no sé. ¿Ya lo probaste, Fer? Voy a grabar el otro lado. Vale. Me diriges. Vamos a ver la primera escena. El celular de la traición. ¿Listo? Es como más misterio. María, no te preocupes. Yo creo que no te está poniendo el cuerno. ¿Qué haces? No te pongas así. ¿Qué pasa, María? Imagínate que ella lo vio en un capítulo con otra. Amor, yo no te... Ay, perdón, ahí te le pongo. María, mi amor, ese programa fue actuado. María, mi amor, si es por el programa, te juro que es actuado. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te parece que yo haga la voz de la chica? Como una fresa dolida, ya sabes. O sea, güey, tipo, dame la sí, así. Así como, ¿por qué me hiciste esto? O sea, yo te amaba. O sea, güey, qué poca. ¿Qué pasa, Marisa? Mi amor. Qué poca. Que viva la voz.
Pero más sufrido, ¿no? Como que entra con el viento de... ¡Qué poca! ¡De mi manabo! ¿Solo le tienen 2 pesos? ¿En verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡A huevo, a huevo! Mi amor, entiende. ¡Fue por 500 pesos! ¡Soy fiel! ¡Buenísimo! Vamos a la segunda escena. Amigos, yo soy vegano. ¡En serio! Pero qué bien, ¿no? No, quedó bruto. Todo se parece a su dueño, ¿eh? ¡No, soy vegano! ¡No es lo que parece! ¡Qué perra! ¡Ay, no, sí! Pues es una perra. Es como qué mujer. No, es como qué perra. Ok. Sí, ¿no? Sí. Comenta. ¡Pasa una silla! ¡Qué perra! ¡Dios santísimo, Liz! Para cerrar mi cara. Y yo creo que todo lo malo que pasa es bueno si aprendemos algo de eso. Yo estoy en constante aprendizaje, entonces... Qué bonito mensaje, un aplauso. Oye, me caíste muy bien. Sí, claro, sí, ya voy, claro, mi amor. ¿Y ya acabamos? Perfecto. Muy bien, voy para allá para reaccionar a lo que grabamos. No manches, Liz, te quedó increíble. ¿Qué es una gomita para Liz? Ok, yo sí me las comí todas. Vamos a reaccionar a la escena. ¿Estás lista? Ay, qué nervios, qué nervios. El celular de la traición. ¡Sí! ¡Qué poca! ¡Ya me iba a dar! ¿Qué te pasa, morrilla? Mi amor, si es por el programa, te juro que es actuado. ¡Ay, por qué! ¿Qué pasa, morrilla? ¡Uy, pégale ya! Mi amor, entiende. ¡Fue por 500 pesos! ¡Soy fiel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le revisaré el celular, morrilla! ¡Ay, te voy, infiel! ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Infiel! ¡Infiel! ¡Ey! ¡Sal! ¡No manches tu vida! ¡Cuánto infiel! Amigo, soy vegano, no es lo que parece. ¡Infiel, vas a ver! ¡Ya, mi amor! Sí, claro, sí, ya voy, claro, mi amor. ¡Cállate tú! ¡Buenísimo! ¡Ay, me encantó! Oye, gran equipo, qué buena eres haciendo doblaje, en verdad me sorprendiste. No, me encantó, es súper divertido, ¿no? Yo amo todo esto. Estás invitada a regresar cuando quieras tu casa, cuando quieras hacer otro doblaje, otra cosa. ¿Sabes de qué murió el T-Rex? ¿De qué? De comezón en la espalda. La verdad, qué honor estar aquí. Estás gracias. Con gente tan talentosísima, el mágico del Fer, la morrita aquí, que no le quería hacer gomita y todo. No, Mariana, gracias. Y pues bueno, gente, sigan a Liz. ¿Cómo estás en todas tus redes sociales? Me encuentran como Lisbeth Rodríguez en mi canal y me siguen en Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial. Y ahí subo todo el chisme completito. Perfecto, gente, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos a la siguiente. Piensen mucho. Bye. Adiós.